Hi, guys. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Buenas noches. Good night. ¿Cómo están? How are you guys? Fine. Fine? ¿Cómo están? Muy bien? Yes. Yay. Yes, very good. We have Juancito. Dali is about to connect in. We have Carolina. Yay. We have Andreson. Sarita. Juan Pablo and Haiti. Very good. And Brandy. Yay. Very good. Excellent, y'all. How's it going, huh? ¿Cómo van? ¿Cómo están de frío? It's very cool. It's very cold? Yes. Yeah? Are you wearing a sweater? Yes. Yeah? And a hat? No. No. What about a scarf? No. No? ¿Saben qué es a scarf? Bufanda. Bufanda, yeah. How do you spell it? ¿Cómo lo escriben? Y eso sí, no sé. Ajá, Sarita. Any idea, Juancito? I don't know. No? Heidi? No? Carolina? No? Mauricio Franco? No. Okay, no, I will send teacher. It to you. No. Bueno, vamos a escribirlo ahorita. Bufanda. Alrighty, let me check. Ya se lo escribí en el chat. Scarf. Bufanda. Now you know. Scarf. 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 Bufanda. ¿Sí? Scarf. Very good. Excellent. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Yo creo que esto ya lo vieron, ¿no? La vestimenta. Have you seen it already? ¿Ya lo vieron? ¿O no? ¿No? ¿No lo han visto todavía o sí? Yo creo que ya lo tenían que haber visto. Creo que sí. Sí, ok. Pero lo vamos a ir poco a poco, ¿ya? Reminding, ¿ok? Doing like a refresh. Un refrescamiento. Very good. ¿Qué han hecho hoy? What you have done today? ¿Qué han hecho hoy? ¿Nada interesante? I'm working, teacher. Working, only working, okay. I'm working. Yeah. Are you tired? ¿Están cansados? Are you tired? Yeah. More or less. More or less. Okay. Solo faltan dos días más. And we finish. Woohoo, right? ¿Qué les parece? Time passed really fast. Ha pasado muy rápido, right? Very, very fast. Very, very fast. Yeah, we have Evelyn also. Woohoo, very good. Yes, muy rápido. Pero hemos aprendido muchas cosas. Y seguiremos aprendiendo más. Flor de María. Yeah, you're here. Excellent. Mm-hmm. Guys. Do you remember what we saw yesterday? ¿Se recuerdan lo que vimos ayer? Breakfast. Yes. Yes, teacher. Breakfast. Contables now. Very good. Sí, Heidi, eso fue como ya al final para dar como un trampolín para la clase de hoy. Very good. Pero vimos ayer food vocabulary, ¿se recuerdan? Yes, teacher. Very good. Vimos como una, como un balance. Yeah. Como el plato saludable. Exactly. Like a healthy meal. Muy bien. Por ejemplo, ¿te recuerdas cómo se dice arándanos? Strawberry, no. 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 Eso es fresa. Ok. Ajá. ¿Cómo se dice arándanos? Ajá. Tiene que ver con berry, sí. Pero te falta una palabrita antes. I don't know. Blueberry. 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 Muy bien. ¿Cómo se decía aceite? Oil. Oil. ¿Cómo se escribe? How do you write it? O-I-L. O-I-L. Very good. Excellent. ¿Cómo se decía? Déjeme ver. ¿Cómo se decía espaguetis? Noodles. 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 ¿Cómo se escribe? How do you write it? Mm-hmm. And? N-O. Uh-huh. D-E-L-E-S. Casi. Te faltó una letra. N.
O-O-D-L-E-S, noodles. Okay. Noodles, all right, very good. Mm-hmm. ¿Qué otra palabra aprendimos nueva ayer? ¿Cómo se dice pescado? Fish. Alfredo. Hi, hello. Hi, hello, how are you? How do you say pescado? Very good. Ahí lo tengo todavía, teacher. Le pongo una foto ahí para que la vean. ¿Cómo se dice pescado? Fish. Fish. How do you spell it, Alfredo? ¿Cómo lo deletreas? F-I-S-H. Very good. Excellent. Very good, guys. Recuerden que vamos a también recordar un poco el alfabeto, ¿sí? El alfabeto. ¿Recuerdan? Por eso es que les pido yo que me lo deletreen. Usted puede decir, vamos a aprender alfabeto militar. ¿Sí? Es importante también. Entonces sería, si sería F, sería F as in Foxtrot, ¿sí? Un alfabeto militar. I as in Indigo, ¿sí? S as in Sierra. And H as in Hotel, ¿ok? Quiero que vayan aprendiendo esas palabritas. ¿Por qué? Porque es un vocabulario universal que cuando, por ejemplo, usted le pidan que deletree su nombre, o usted pida a alguien que deletree el nombre, el apellido o el correo electrónico, si usted lo dice con el alfabeto militar, ya va a ser más fácil que se puedan entender los unos con los otros, ¿ok? Por eso es que les digo eso ahorita. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, ¿cómo dijimos? F así. Así en Foxtrot. Uh-huh. I as in Indigo, S as in Sierra, and H as in Hotel, ¿ok? Vale, vamos a ir aprendiéndolo poco a poco, no se preocupen. Muy bien, lo último que vimos fue countable and uncountable nouns, ¿se recuerden? ¿Ok? ¿Alguien me podría decir un ejemplo de countable noun? Sea de comida o no de comida. Tomato. Potatoes. Ah, muy bien. Bananas. Egg. Muy bien. Egg. Very good. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen banana, tomato, potato, eggs? ¿Por qué? ¿Cuál es la? Pueden pluralizar. ¿Verdad? Exactly. Very good. ¿Y non-countable nouns? Cosas que no se pueden contar. An example, please. Sugar. Agua. Sugar, water, very good. What else? Milk. Sand, very good. Mm-hmm. Rice, very good. Sugar, right? Milk, yes. Very good. Excellent, guys. Water. What, Jose? Sí, water. Cigar. Water. Ah, water, yes. Yes, water, yes, definitely. Okay, very good. So today we're going to study deeply. Vamos a estudiar un poquito más a fondo, deeply. The count and uncount nouns. Deeply, se los voy a poner ahorita, guys. Deeply es profundamente, right? Es un adverbio. De modo. Deeply. Okay. Entonces, vamos a ver dos palabritas que comúnmente se utilizan. Okay. Pero antes de ello, necesito que presten atención a un dialoguito por ahí y quiero que se recuerden. A veces nosotros abrimos la nevera. ¿Aquí se dice nevera? ¿O se dice refri, verdad? Refrigeradora. Yes. Ok. La refrigeradora. Yes. Y te das cuenta que la despensa está vacía. Que solo tienes... Empty, exactly. Que tienes solo un cartón de huevos por ahí, ¿verdad? Tal vez un par de manzanas. Pero no hay leche, hielo, ¿verdad? Solo hielo. No hay leche, right? No hay queso, etc. ¿Ok? Entonces, y te planeas ir a un picnic. Pero para picnic necesitas pan, ¿verdad? Necesitas jamón, queso, papitas para hacer una ensalada de papa, etc. Entonces, ahorita, necesito que paying attention, que pongan atención al diálogo que van a escuchar. Y quiero, chicos, que solo presten atención a cuando ellos hablan de si tienen tal cosa o si necesitan tal cosa. Y necesito que escuchen las palabras que ellos están diciendo. Pero primero, solamente quiero que me digan qué alimentos están hablando.
Solamente eso. Quiero, voy a querer que me digan en la primera vez que vamos a escuchar el diálogo. En la segunda vez ya les voy a pedir que me identifiquen otra cosa. ¿Les parece? Vaya, perfecto. Entonces, denme un chancecillo por acá. Vamos a ver. Dijo un ciego y no vio nada. Fíjense. Ok, 59. There you go. Ok, that's what I want. Estos chicos... Es el diálogo y se llama How about some sandwiches? ¿Qué tal un par de sándwiches o algunos sándwiches? ¿Ok? Voy ahorita a poder compartir mi pantalla. No van a ver nada, pero sí quiero que escuchen. Page 59, exercise 2. ¿Escuchan? ¿Sí? Conversation. Yes. Okay. How about some sandwiches? Yes, teacher. Okay. Listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay. And let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. Okay, guys. Which food are they talking about? ¿De qué comida están hablando ahorita? The sandwich. Mm-hmm. Pollo, pan. Sandwiches. In English, no in Spanish, chicken. Alfredito. Chicken. Potatoes as well. Hoy quiero que pay attention la palabra que ocupan cuando hablan de los alimentos, ¿sí? ¿Qué palabras son las que ocupan? La palabra que va antes de que digan el alimento. Eso es lo que yo quiero que escuchen otra vez. Page 59, exercise 2, conversation. How about some sandwiches? Listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay, and let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. Okay. Okay, guys. Now, what was the word that they used to talk about food? ¿Qué palabra utilizaron? Some. ¿Y el otro? Any. Very good. Some y any. Algunos y ninguno. Okay? Very good. Some y any son una de las tantas palabras porque hay más. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el uso de esas dos que utilizamos cuando hablamos de countable and non-countable nouns. Pero dijo ella que utilizaba ¿qué? ¿Qué necesitaba, dijo? ¿Se recuerdan? Tomato. Yeah, muy bien. ¿Qué dijo? Chicken. We have some chicken. No, dijo que tenían algún pollo, ¿verdad? En el refrigerador, ¿verdad? Él dijo, we have some chicken. Don't have any bread. Tenemos algo de pollo, dijo él. Dice, vamos a escribirlo. We have some chicken. Okay. Chicken. We have some chicken, dijo él. Tenemos algo de pollo. El pollo es countable o non-countable now. ¿Qué dicen? Countable. Countable o uncountable. Countable. ¿Es pollo entero? Uncountable. Sí, es un pollo entero. Countable. Ok, muy bien.
¿Qué más dice? Ah, también dijo que necesitaban algunos tomates, ¿verdad? Two tomatoes. Dijo, let's get some tomatoes. No, some tomatoes. Some tomatoes. Ok. Vaya. Les digo yo. Fíjense que tenemos dos oraciones. We have some chicken and let's get some tomatoes. Ok. Les pregunto yo. ¿Esas sentences son affirmative or negative? Affirmative. Affirmative. That means, yeah, positive, right? Ok. Chicken. Porque no estamos hablando de piezas de pollo. Estamos hablando de pollo. O sea que en este caso sería uncountable now. Pero tomatoes sí sería countable. Porque podemos pluralizarlo, ¿sí? No podemos decir chickens. ¿Verdad que no? Entonces, quiero que vean algo. La primera sentence es con un noun uncountable. La segunda sentence es con un noun countable. Entonces, pero ambas son positive, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que vean? Usamos some guys para positive sentences, ¿sí? Para sentences positivas. With count and uncountable noun, ¿sí? O sea que, vaya, some lo vamos a utilizar ya sea con count nouns, con cosas que podemos contar, o uncount nouns, con cosas que no podemos contar, con cualquiera de los dos nouns, pero significa algo positivo. ¿Sí? With positive, ¿sí? No estamos hablando de una cantidad en general, ¿sí? No estamos hablando de 3, 4, 5, o sea, some tomatoes, necesitamos algunos tomates, pero no te he dicho si necesitamos 10, 4, 6 o 8. Solo te estoy diciendo que necesitamos algunos tomates, ¿sí? Necesitamos o tenemos algo de pollo. Hoy bien, hoy vamos a ver. Ahora hay algo que Juan José Luis Vázquez dijo. Mencionó algo de bread, ¿verdad, José Luis? ¿Cuál fue la frase que usted mencionó algo de bread? ¿Qué decía dialogue? Any bread. Ajá. We don't have any bread. Muy bien, eso. Vamos a escribirlo. Dijo, we don't have any bread. Ok. Ok. Haga de cuenta el caso que usted va al súper, ¿sí? Y pues el pancito es algo que los salvadoreños tenemos que tener. Ya sea pan francés, baguette o pan de caja. Entonces, cuando usted ve que ya no tiene pan en la nevera, es hora de ir al súper a comprarlo, ¿ok? Entonces usted dice, we don't have any bread. No tenemos nada de pan, ¿sí? El pan, ¿podemos pluralize? ¿Podemos decir breads? Yes or no? No. No, we cannot pluralize. So bread is going to be uncountable noun, guys. Pero también podemos, vamos a ponerle un ejemplo de countable. Por ejemplo, usted puede decir, we don't have any eggs. Vamos a ponerle otra. We don't. Oops, there we go. We don't have, let me put it here. Yes, we don't have any eggs. Okay, these two sentences, guys. We don't have any bread. We don't have any eggs. Uncountable noun, bread. Countable noun, eggs. Remember, countable, we can pluralize them. Le pregunto, lo siento. ¿Es una sentence positive or negative? Negative. 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 Exactly. And we use the negative form of do, right? That is don't. Pero cuando usamos any? Cuando estamos hablando, cuando es una negative sentence. Exactly. Very good. Entonces, quiere decir, no tenemos nada de pan. ¿Sí? No tenemos nada de huevos. We don't have any breads. We don't have any eggs. ¿Sí? Entonces, y si ustedes se fijan, bread is uncountable, eggs son countable, pero estamos usando algo negativo. Entonces, cuando usemos una oración negativa, vean la estructura que acabamos de escribir. Vamos a usar el subject, que en este caso sería we,
O puede ser I, puede ser she, puede ser cualquier subject. La negativa de do, que sería do not. Después el verbo have, que es el verbo tener. Acuérdense que do va a ser la función de auxiliar de verbo, ¿ok? En este caso, auxilia a cuál verbo, guys? ¿Cuál es el verbo principal ahí? Have. ¿Y por qué have? Porque estoy hablando de we, ¿verdad? Si hubiera sido she, sería has. Pero en este caso es we. So we don't have, y any es la palabra que ocupamos para enfatizar que no hay nada de nada. Y por último, el countable noun or uncountable noun. En este caso sería bread or eggs. Vean chicos, que está el don't, el verbo principal y el any. ¿Sí? Vean cómo va la estructura. No me vayan a decir, we don't any have bread. ¿Sí? O we don't have bread any. No. O we any don't have bread. No. Vean cómo va la oración. ¿Sí? Ahora bien, some solamente es para positivo, any es para negativo, pero también any se puede utilizar cuando usted quiera hacer una pregunta. ¿Se recuerdan que en el diálogo hubo una pregunta o varias preguntas? ¿Se recuerdan de alguna? No. Do you have any yes. Lips? No, lechuga. Lips. Lips. No, lips en un restaurante por allá arriba. No. I don't know. Muy bien. Do we have, casi Andresito, very good. Do we have any lettuce? ¿Tenemos alguna lechuga o tenemos lechuga? ¿Sí? Do we have any lettuce? ¿Sí? Muy bien, entonces podemos usar el any también como pregunta. ¿Tenemos lechuga? Entonces, guys, eso es importante. Como vieron, el diálogo es pues, que tú vas a ir a un picnic con alguien. Pero ves que esto también es importante, por ejemplo, cuando vamos al mercado, ¿sí? O cuando vamos al súper, ¿verdad? Que tenemos que hacer una lista de los comprados. Entonces, ¿qué es lo que haces tú cuando abres la nevera? Perdón, el refri. Tengo que acostumbrarme que aquí se dice refri. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? Sí, es bueno. Ok. Entonces, abres la refri. ¿Y qué haces tú antes de ir al súper? Chequeas. Exacto. Sí, haces la lista. Muy bien, haces la lista. Pero primero haces la lista en base a lo que hay. ¿O no hay? No hay. Exactly, en la nevera. Y a veces tú no eres el que abre la refri, ¿sí? Sino que le pides a alguien más que lo haga por ti. Por ejemplo, puede ser tu esposa, puede ser tu hija, puede ser tu esposo, etc. Entonces tú dices, vaya hija, como tú le digas a tu esposo, a tu esposa o a tus niños, ¿no? Ok, ve a la nevera, vamos a hacer la lista del súper. Entonces le dices, chequea, do we have any tomatoes? ¿Sí? ¿O do we have some bread? ¿Sí? ¿Ves? ¿Ves que tú les preguntas y te dicen, no, mommy, there isn't any milk. ¿Sí? No hay leche. There isn't any milk. ¿Sí? Entonces, ¿ves cuán importante es también aprender cómo usar el some y el any? Sobre todo en algo que tú haces cotidianamente, como es comprar. Sí, en este caso, comprar comida, right? Muy bien. Quiero enseñarles algo. ¿Ahorita tienen alguna pregunta? So far, so good. ¿O alguien tiene una pregunta? Hola. Do we have any questions? No. Ajá. Ahora, muy bien. Dime. Solo una consultita. En estructura dijo que primero iba el subject y el otro era verbo auxiliar. El don't. Ah, sí. En este caso, sí. Porque verbo auxiliar. Verbo auxiliar, yes, Heidi. Porque ¿y have? Y have es el verbo principal. Ah, va. Solo eso quería. Gracias, teacher. Perfecto, no hay problema. Hoy, chicos, quiero mandarles algo por WhatsApp y necesito que me ayuden a completar una, ¿cómo le podría decir? Un como un cuadrito, por decir así. Pero antes de eso, les quiero mandar algo por WhatsApp
precisamente, chicos, para que tengan un poquito más claro lo de any y lo de some. ¿Les parece? Les voy a mandar, como la teacher es buena onda y los quiere mucho, les va a mandar algo. Y para que ustedes lo tengan. ¿Lo tienen ya? Yes or no? Yes. Bye. Yes. Entonces, eso es lo que quiero que lo tengan como un short para que está un poquito más detalladito acerca de la diferencia entre some and any in English. Y también ven que ustedes pueden utilizar there is y there are. ¿Se recuerdan? Que ya vimos ese there is y there are. Ok. Entonces, todavía les va a ayudar un poquito más ese. Hoy necesito, guys, que me hagan un favor. Les voy a mandar un como recuadro. Y el recuadro consta de dos secciones. Countable and non-countable nouns. Y ahí tienen un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo de countable y un ejemplo de non-countable. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Vamos a dividirnos ahorita en grupos de tres. Somos 18, ¿verdad? Es 19 conmigo. ¿Cuántos grupos tengo que hacer? ¿Juan José o José Luis, que son maestros? Ajá. Si somos 18, ¿cuántos somos? Ajá. 6 por 3, ¿verdad? Sí. Bárbaros. Ok. Entonces, ahorita voy a mandarles la invitación. Acéptenla. Y quiero que trabajen en tríos llenando ese cuadrito. Quiero ejemplos de countable nouns y quiero ejemplos de non-countable nouns. Sí, y después lo vamos a ver todos juntos. Y lo vamos a compartir, ¿les parece? Okay, guys. Please accept the invitation if you don't mind. Dahlia and Brandy, please accept the invitation, girls. All right, Dahlia, you're amazing. ¿Cómo vamos? Chicken. Ajá. Orange. Orange. Mm-hmm. Apples. Okay. Blueberries. Mm-hmm. Bye. Tomatoes. Tomatoes. Good. Excellent. Yes. Okay. And no countables. I don't know. You need to think about it. Yeah. 1 minute, guys, and then we come back. Muy rápido va dictando. Muy rápido va dictando, Mauricio. Teacher. All right. No, okay. Teacher, yes, Regina. ¿Vamos a poner los countables, solo las palabras? Por ejemplo, sí. Con el ejemplo, eggs, tomatoes, potatoes. Sí, solamente las palabras. Solo quiero que me digan ejemplos de countable y ejemplos de non-countable. No de some ni any todavía. No way. Todavía no. Quiero ver si ahorita vamos a hacerlo relacionado con comida, ¿sí? Ya después les voy a mandar algo un poquito más detallado acerca de otras cosas que no son comida, pero que también se consideran countable and non-countable, ¿sí? Okay, okay. Tienen un minutito. Vaya, entonces dijimos, compañeros, los tomatoes, los carrots. Yeah.
el kiwi, sí, que lo vimos. Kiwi, yes, very good. Kiwi. Only the words, ¿eh? Solo las palabras, chicos. No some ni any, solo the words. Okay. Vaya. What? No. Vaya. No, papaya. Oh, papaya. ¿Puede ser papayas? Ajá. Ajá. Ah, ajá. Exactly. So usted trate de ver si lo puede pluralizar y si no le furula, entonces no way. Okay. Muy bien. Medio minuto, chiquillas, y regresamos otra vez. Positive sentences y... Sería they don't. Yo creo que tenemos que de ambas, ¿verdad? Ajá, sí. They don't. They don't, any, don't have any. Ajá. ¿Qué le podemos poner aquí? Are you singing, Mr. Andres? More or less. More or less? All right. Yes, because everybody be quiet. Oh, okay. So you would like to make some noise. All right. Very good, Andres. That's good. That's the spirit, my friend. That's the spirit. There we go. Okay, we have Blanquita, Heidi, Sarita, Dalia, Jose Luis Vasquez, Mr. Juan Jose Avalos, Flor, Juan Pablo, Regina, Carolina, Heidi, Brenda, Lisette. All right, guys. ¿Cómo les fue? How is it going? How was it? ¿Todo bien? Yeah, it makes you think, right? Okay. Very good. Okay. Volunteer. Victim. Sorry. Sorry. Volunteer. No víctima. Volunteer. Me apologize. Jose Luis, give me three examples of countable nouns. Three examples. Solo tres. Dos. Contables, sí. Dos contables, dos. No, tres. Nos faltó una. Ah. No copié la última, la tercera, solo copié dos. No se preocupe, use your imagination. There is some in the... No quiero que me haga la estructura, solo quiero que me diga el nombre. La fruta. Tomato. 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 Sí. Banana. Banana, sí. Y papas. Potatoes. Very good, Jose. Excellent job. Very good. Now, Juan Jose, give me three examples of non-countable nouns. Sugar, okay. Milk. Rice. Milk. Rice. Very good. ¿Están de acuerdo, chicos? Are you agree? Yes. Okay. Carolina, un ejemplo de countable noun. Un ejemplo. Uno. Un ejemplo de countable noun es tomato. Ay, no, ya lo dijo José Luis. Yo. Dios mío. Se puede. You can do it. And... Apple, very good. Andrés, un non-countable. Non-countable, yogurt. Yogurt, okay. Blanquita, countable. Kiwi. Kiwi, okay. Lisette, uncountable.
Coffee. Coffee, okay. Heidi, countable. Kiwi. 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 Okay, very good. Kiwi, all right, very good. Sarita, countable, please. Bananas. Ya lo dijo José Luis. Ah, otro. Sí, ¿verdad? Pueden ser. Ay. Apple. Ay, también ya lo dijo. Vamos a ver. Brunch. What? Eggs. Eggs. Okay, very eggs. Good. Brenda, mm-hmm. Uncountable. Papaya. Papaya, very good. Dahlia, countable. Mm-hmm. Dahlia, countable. Bread. Bread is countable or uncountable, guys? What do you think? No, uncountable. Uncountable, mm-hmm. Very good. Dame un ejemplo de countable, Dahlia. Onions. Onions, very good. Regina, uncountable. Oil. Okay, very good. And who else is going missing? Okay, somebody else. Oh, yes, Juan Pablo. Countable. Juan Pablo. What happened with Juan Pablo? Oh. Hello. Countable noun, please. I need an example of countable noun. Countable. Mm-hmm. Mango. That's easy. Come on, mangoes. All right. Very good. Excellent, Juan Pablo. Mauricio, very good. Uncountable, Mauricio. Uncountable, please. Orange. Orange, very good. Jose Luis already participated. Jose Avalos as well. Florcita. Uncountable, please. Carrot. Carrot. Carrots, uncountable? Or countable? Sí. No. Can you uncountable. Uncountable, very good. Alfredo, uncountable, please. Teacher. Uh-huh. Ya dijeron sugar. Sugar. Yes. No, they haven't said it. Yes. Ah, ya lo dijeron, sí. Uh-huh. Salt. Yay, salt. Very good. Salt. Excellent job, sir. Ana Mejia, countable, please. Boy. Uh-huh. Coming, yes. Countable, yes. Lemons? Lemons, very good. And Evelyn, uncountable, please. Hi, Miss Evelyn. Hello, how are you? Maybe she's not here, right, guys? Maybe she's to stand up and take a cup of coffee. That could be the reason. All right. In the meantime, we were waiting for Evelyn to come. I will send you guys right now some information about countables and uncountable nouns. So just bear with me for a couple of minutes. I just want you, let me know once you receive it, okay? Let me give you an example of them. Have you received it already, guys? Yes? Have you? ¿Lo recibieron? Have you received yes. it? Okay. Yes. Yes. Muy bien. Yes. Tienen un ejemplo de comida, de countable, non countable. Pero también les voy a mandar algo que tiene que ver con non count nouns y tiene que ver con cosas diferentes a comida. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos muchas cosas. Hay muchas excepciones. Ok, vamos a ver. Alrighty. Ok. Vamos a poner esto. Yes, don't fall asleep. ¿Qué se está durmiendo? ¿Qué se está durmiendo? No. Okay, did you receive it already, guys? ¿Sí? ¿Ya lo recibieron? Ese es como un ejemplo para que vean otras cosas que tienen que ver con countable and uncountable now, ¿sí? Yes. Okay. Más tardecito, later on, más tarde, les voy a mandar una información porque ustedes van a decir, teacher, para los countable nouns, we have to pluralize, ¿verdad? Tenemos que pluralizar, ¿no es cierto? Yes. Yeah? Yes. Okay. Pero se han puesto a pensar, ¿cuáles son las reglas a seguir? Por ejemplo, cuando yo quiero pluralizar. ¿Cuándo, por ejemplo, en qué palabras solo puedo agregar la S para pluralizar? ¿En qué palabras agrego la ES? ¿En qué palabras cambio una Y por I latina y le agrego ES?
o en qué palabras yo solo agrego, solo dejo la Y y solo agrego la S para pluralizar. Fíjense que hay reglas. Hay reglas para pluralizar los countable nouns. And eso se lo voy a mandar más tardecito, esas reglas. Twice, teacher. Para que ustedes lo tengan, ¿sí? That's really important, ¿sí? Para que usted, vaya, cuando, por ejemplo, me... Exacto, va a decir, vaya, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Candy. Dulce, ¿verdad? Candy, yeah. Pero usted dice candies. Candies. ¿Verdad? ¿En qué termina? ¿En qué palabra termina? No, ¿en qué, la candy normal, ¿en qué termina? En Y. La, en Y. Y. Ok, vaya. Pero yo lo puse, si usted se fija cuando lo pluralicé, ¿cómo lo cambié? Yes. Le quito la Y y le agrego. Yes. No, le cambié, yes. Y le cambié la Y. Por I latina. ES, ok. Sustituyó la I por ES. Ajá. Pero fíjense que hay otra palabra que también termina en Y. Play. Ahorita vamos. Eso, te lo voy a mostrar con un otro ejemplo parecido al play. Miren, está la palabra toy. ¿Qué significa toy? Juguete. 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 Ok, ¿y yo cómo pluralizo eso? Solo la S la agregamos. Exacto. Pero ¿por qué? Toy. ¿Por qué? Fíjense bien, son dos palabras que... Porque termina en buscar. No, no necesariamente. Oh, porque solo son tres palabras. No, tres. Hay otra razón. Hay otra razón. Si ustedes... La terminación, fijan, teacher. No tanto la terminación. Tiene que ver con algo más. Candy, lo pluralizo, le cambio la Y por la I latina y le pongo S. Pero toy, pero también lo pluralizo y no le cambio. ¿Por qué? Pero antes de la I lleva una consonante, Candy. Eso, muy bien. Por ahí va, Alfredo. Por ahí va la regla. Por ahí va la regla. Ajá. Ven, que pueden ser palabras que terminan iguales, pero cuando usted lo pluraliza, unas se cambia de una manera y otras no. ¿Por qué? Eso lo vas a ver en la regla que le voy a mandar, ¿ok? Pero tiene, pero tiene que ver con lo que tú dijiste, Alfredito. Tiene que ver. Una, que sería candy. El toy es otra regla, ¿ok? ¿Les parece? Le va a ser útil, ¿right? Excelente. Okay. Yeah. Ok, guys. ¿Se recuerdan? Hasta ahorita hemos visto countable and uncountable nouns. Any questions? ¿Alguna pregunta? So far, so good. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Vaya. Hoy necesito que vamos a la parte de pronunciation. Sobre todo la pronunciation, guys. Teacher. Yes, yes, girl. Yo tengo una pregunta. Ya sabía yo, por eso estaba preguntando yo. Dígame. Porque, por ejemplo, el agua, la leche, uh-huh, está en los incontables. Uh-huh. Pero sí se puede contar, o sea, en cuanto a litros y todo eso. Entonces, yo he entrado en duda porque igual, o sea, siempre he tenido esa curiosidad. Ajá. ¿Será que solo porque está en un listado nosotros lo vamos a tomar como contables o incontables? ¿O por qué si se puede contar lo tomamos como incontable? No sé si me explico. Sí, te entiendo. De hecho, eso es lo que yo estaba explicando ayer. Vaya, por ejemplo, el agua en sí no la puedes contar. No. Por ejemplo, si yo te digo, contame toda el agua que sale del Océano Pacífico. You cannot do it. No se puede. Ahora bien, si yo me voy al Océano Pacífico, ¿verdad? Y me voy a la playa y empiezo a llenar botellitas de agua de eso, ahí sí me la puedes contar. ¿Por qué? Porque ya está dentro de algo que sostiene el agua. Por ejemplo, puedes contarme una botella, dos botellas de agua, tres botellas de agua y cuatro, ¿sí? Cuando está dentro de un contenedor, ¿me entiendes? Pero el material en sí, o sea, el agua en sí, no la puedes contar. ¿Me entiendes ahorita, Anita? Uh-huh. Otro ejemplo, la leche. La leche. Si yo te pido que me cuentes la leche que sale de una vaca, no la puedes contar. Pero si yo la leche la vierto ya en una botella, ¿sí? O en un recipiente, eso sí me puedes contar. La leche que está en cada recipiente, ¿sí? Pero me cuentas los recipientes de leche, no la leche en sí. ¿Me entiendes? Uh-huh. Es como las unidades. Exacto.
Por ejemplo, la arena del mar, tú no me la puedes contar. No me puedes contar los granitos. Es imposible. Por eso es como que uh-huh. Es como que las papas sí se pueden contar, digamos, porque sí es por unidades, o sea, cada una tiene su, ¿cómo le digo? Ah, o sea, por unidades. Uh-huh. O por ejemplo, el huevo, yo puedo decir an egg, ¿sí? Yo puedo decir an egg, y ahí estoy especificando que me estoy comiendo un huevo, ¿sí? An egg, ¿sí? Pero también puedo decir uh-huh. some eggs, ¿sí? Algunos huevos, y yo no puedo pluralizar. Teacher, y en el caso de la carne, teacher. Ah, muy bien. ¿Y en el caso de la carne, qué se les ocurre? Incontable. ¿Por qué? Uncountable. Uncountable. Exacto. Pero si yo ya meto, la meto en una bolsa o en una caja, ahí sí ya se vuelve contable. Ajá. Exacto. Porque ya está dentro de algo que, físico que yo puedo contar. ¿Me entienden? Ajá, sería como que en la primera forma uh-huh. que nosotros tomamos uh-huh. para decir contable o incontable. Exacto, uh-huh. exacto. Ya entiendo. ¿Sí? Very good. Sí. Okay, sí. My pleasure. You're welcome. Heidi, you're going to ask something? No? Yes, teacher. How do you say chorizo? Chorizo. ¿Cómo se dice ajá. chorizo? Chorizo. Chorizo. No, esos son buenísimos, Anita, pero no eso. Una cosa, los choris. Ajá, alguien me ayuda. Esos serían countable. Ah, sí, podría ser. Ajá. La cebolla, teacher, de los choris. Hay una gran cosa. La primera vez que yo probé un chori, me enamoré de ellos, definitivamente. Son ricos. Son muy ricos. Traen un pedazo de salchicha en medio. No, un pedazo. Ajá. Una entera. Completa. Una entera. Es un countable. Yeah. Miren, chorizo es chorizo. All over the world. Okay. Lo que sí pueden decir, por ejemplo, salchicha ya es otra cosa. Exacto. Por ejemplo, salchicha es sausage. Sausage. Es salchicha. Butifarra. All over the world. Así como son como palabras ya de nosotros, patanatas. Sí, exactly. Pupusa. Tortilla, all over the world. Tortas mexicanas. Yeah, all over the world. Sí. Con acento ya estadounidense, right? Tortas mexicanas. Yes, sir. ¿Ya ha probado la moronga? No, no me gusta. No me gusta porque viene de la sangre. No me gusta. No. La fritada sí, pero la moronga no. ¿Y la fritada le gusta? Ah, eso sí. Viene del micrófono solo para reírme. Yeah, del cachetito y las patitas y la orejita del cerdito. Muy bien, chiquillos. Entonces, vamos ahorita a pronunciar sobre todo tanto las oraciones como las preguntas con que estamos usando some y any, ¿les parece? Necesito que presten atención a la intonation tanto de las questions como de las answers. Eso para mí es muy importante. Ok, so allow me just a couple of minutes. Vamos a ver, creo que me estoy oyendo como un eco yo, ¿verdad? Como que alguien me tiene en eco. Oh. Vamos a ver. Give me just a couple of minutes, guys. There you go. Es el que quiero. Vaya. Díganme cuando me escuchen, por favor, o cuando vean la información. Entro, yes, there you go. That's the one that I need. ¿Lo ven ahorita? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Okay. No, hoy sí. Ok. But just listen, please. Page 60, exercise 4, pronunciation. Sentence stress. Part A. Listen and practice. Note stressed words. Do we need any eggs? Yes, we need some eggs. Do we need any lettuce? No, we don't need any lettuce. Okay. Page 60. Hoy solo lo escucharon. Okay. ¿Ah? Ahorita solo lo escucharon. Hoy lo van a ver y a la vez lo van a escuchar. Okay? Okay.
Primero quería que su oídito se acostumbrara. There you go. Vamos a ver por aquí. There you go. ¿Pueden ver ahorita? ¿Ya? Yes. Yes. Vamos a hacerlo más grandecito. Quiero que se fijen, chicos, en la parte A, ¿sí? Vean dónde está la bolita, por ejemplo, en el caso de pronunciation del question, y dónde está la bolita en el caso de la answer. Eso es lo que quiero que vean ahorita. Vamos a volverlo a escuchar. Exercise 4, pronunciation. Sentence stress. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? Yes, we need some eggs. Do we need any lettuce? No, we don't need any lettuce. Muy bien. Okay, guys, hoy lo van a pronunciar ustedes. 1, 2, 3. Por favor, denle, la primera. Do we need any eggs? 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 Muy bien. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Hoy vamos con la respuesta. Yes. La segunda. Muy bien, muy bien. Ok, hoy la respuesta. No. No, we don't need Muy bien. Fíjense, chicos. Acá, ahorita, necesito que vean un poquito. Porque si ustedes se fijan, en la primera, do we need any eggs? ¿Dónde va la fuerza? ¿Dónde va la fuerza? En eggs, muy eggs. Bien. Exacto. Eggs. Cuando vean la respuesta, yes, we need some eggs. ¿Dónde va la fuerza? Yes. 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 ¿Y en? Eggs. Muy bien. En el segundo, do we need any letters? ¿Dónde va? Letters. ¿Y la respuesta? Yes. No. No. Muy bien. Si ustedes se fijan, en las dos preguntas, la fuerza de voz va en lo que usted, en el noun, ¿sí? En la comida. En este caso, eggs, y en este caso, letters. Pero si usted se fija, en la primera, la respuesta es positiva, ¿no es cierto? Entonces, yes, la fuerza primera va a ser en yes, y lo demás en eggs, otra vez. Pero cuando es negativa, la fuerza de voz en la respuesta es en no y en el auxiliar negativo, don't. Oh. ¿Sí? No, don't. Vean la diferencia para que me pronuncien bien. Y si ustedes se fijan también, ¿qué clase de pregunta es esta, chicos? Que lo vimos, por cierto, cuando jugamos Kahoot. ¿Qué clase de pregunta es esta? Miren. ¿Qué clase de pregunta es? Tú. Ajá. ¿Se recuerdan? Ajá. Una. Yes, no question, guys. Y la intonation va. Para arriba. ¿Se recuerdan? Yes. Do we need any letters? Do we need any eggs? Eso quiero que se recuerden. Es una yes, no question. ¿Por qué? Miren por qué. Porque la respuesta inmediata es un simple sí o un simple no. Very good. Qué interesante lo que hemos visto, ¿verdad? Yes. Ok. Muy bien. Entonces, chiquillos, vamos a aprender desde hoy que cuando usted haga la lista, trate de practicar con su familia. Do we need some? Do we have any? ¿Sí? Vamos a aprender eso. Vamos a empezar a hacer nuestra lista de súper, ¿sí? ¿Les parece? Yes. Hagamos una cosa. Esa va a ser su tarea. Quiero que me hagan la lista del súper, que sería shopping list. ¿Sí?
Muy bien. Y quiero que, ¿qué me van a hacer? Bueno, se van a preguntar esto. Do we need? Y me van a hacer una lista parecida a esta. Ya se la voy a mostrar. Vamos a ver. Va a ser chiquitita la lista que van a hacer. Pero quiero que a la par de lo que vamos a poner, me pongan si es any o es some, ¿sí? Do we need any or some? ¿Les parece? O puede ser que solo sea some, yo no sé. Ajá. Y mañana, tomorrow, vamos a ver algo muy interesante, siempre relacionado con esto, pero vamos a ver, chicos, algo que vamos a ver siempre, es un adverbio de frecuencia, adverbs of frequency, y lo vamos a utilizar a la hora siempre de comer, ¿sí? Pero más que todo a la hora del desayuno, el almuerzo, o cosas así. Vamos a aprender a hacer eso, a los adverbs of frequency. Vamos a ver de cuál es el del 100% y cuál es el 0%. Y también vamos a hacer mucho writing activity, ¿sí? Necesito que practiquen la escritura, porque no es lo mismo el hablado que lo escrito. ¿Me equivoco? Yes, no. No, no es lo mismo. Ajá. Usted puede hablarlo muy bien, pero se le va un algo en la escritura. Dígame, Alfredito. Y todo esto, este módulo termina el 20, ¿no? Termina el 19. No, termina el jueves, baby. 19. 19. ¿Y la noticia que decía viernes 20? No, el viernes es más para la gente de INSAFOR. ¿La porque clausura? Sí, porque no, los de INSAFOR terminan viernes. Pero nosotros, nuestro horario es de lunes a jueves. Ah, es cierto. Exacto. Entonces nosotros terminamos jueves. O sea que para jueves usted tiene que tener todo hecho de la plataforma. Y no estamos recuperando nada, Batista. ¿De qué? Como cuando recuperamos nos mandan viernes a... Ah, no, 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 no. La vez pasada fue porque, ¿se acuerdan que empezamos la clase martes por la vacación? Sí. Entonces fue por eso. Okay, lo, okay. Esperamos que todo salga bien, ¿verdad? Porque si viene el huracán o pasa algo, o sea, pues obviamente medidas se te tendrán que tomar. Pero so far, so good. Ahorita estamos bien. So far, so good. Okay. So far, so good. Yes. ¿Y los trabalenguas, teacher? ¿Se nos terminó el ah, pues sí. El módulo. Ya le voy a mandar otro. ¿Quiere más? Ahí. No, lo que pasa es que ustedes ni uno me repite el trabalengua. Le voy a mandar un trabalengua bastante complicado. ¿Te parece? Gracias, Alfredo. Sí, pero, thanks, Alfredo. No, eso ayuda, digo, teacher. Mañana ayuda, te lo pregunta a Alfredo. Ajá, cabal, exacto. De memoria, by memory. Yes, by memory. Ajá. Yes, Alfredo. Para que destrabe la lengua, teacher. Exactly, yeah. Vamos a ponerle el de Peter Piper, ¿ok? Ese le vamos a poner. Okay. Ya se lo voy a mandar, don't worry. Ok, guys, I wish you a great night. Hugs and kisses. See you tomorrow, ¿ok? Good night. Bye, teacher. Bye-bye. Bye. 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 Bye.